cada uno de nosotros somos el reflejo de la sociedad en que vivimos, estamos influenciados por la sociedad, por la educación que recibimos, esa educación varía a lo largo del tiempo, y hay unas diferencias importantes que van a marcar y que marcarán desde entonces para siempre el pensamiento y la realidad que vivimos, ¿no? Por ejemplo, he puesto aquí la Edad Media porque desde la modernidad, desde aquí, desde estos tiempos, si vosotros os dais cuenta, prácticamente casi todo el mundo que se refiere a la Edad Media y al conocimiento de la Edad Media y a la sociedad de la Edad Media, casi todo el mundo, digo, desde la modernidad, se refiere a esa edad como la época oscura. Y todo el mundo, además, de la modernidad, pues se niega a volver a la Edad Media. Todo el mundo tiene terror a esa edad, porque desde la modernidad, digo, se nos ha pintado esa parte de la historia de la humanidad como una época de oscurantismo, de ignorancia, etc. Bien, sin embargo, ahora en el siglo XXI, como veis, algunos de los médicos que hemos sido formados en la modernidad, que somos hijos de la modernidad, etc., y que empezamos a ser disidentes de la modernidad, empezamos a entender un poco la biología y la medicina como si volviéramos hacia atrás y encontramos ahí, en mi caso, aunque quizá vosotros no lo sabéis, yo me considero prácticamente un médico medieval en mi práctica médica. Es decir, que yo, naturalmente, ayer hablábamos de los temperamentos, del fuego y del agua, etcétera. Es decir, yo en mi medicina práctica, por supuesto que tengo en cuenta los cuatro elementos que tenían en cuenta los médicos medievales, las tres constituciones y una cantidad de nociones médicas totalmente medievales, del siglo XII y del siglo VIII. Claro. Lo que pasa es que, eso me pasa a mí, a tres o cuatro más. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en los tiempos posteriores a la revolución industrial, a la revolución científica, que esta mañana se refería a Jesús, y que ahora ni que decir tiene que vais a cualquier universidad, sea y a cualquier facultad de medicina y tal, y habláis de que estamos compuestos de cuatro elementos, de cinco, en realidad, pues todo que el éter, o quinta esencia, que se llamó aquí en el Occidente, es un elemento más, en realidad es el elemento matriz de los otros cuatro. Pero los cuatro elementos materiales, los que toman existencia material, son los cuatro, ¿eh? Pero digo que si a alguien de vosotros se le ocurriera hacer un artículo supuestamente científico nombrando los cuatro elementos, vamos, haría el ridículo en nuestra sociedad, ¿eh? Sin embargo, para que todo el mundo, por lo menos, se aproxime a que la medicina tradicional verdaderamente describía la realidad, pues simplemente, incluso desde la perspectiva tecnológica actual, sabemos que si los antiguos decían que estábamos formados de agua, entre otras cosas, bien, ahora sabemos que el 70% de nosotros es agua. Luego, no estaban tan locos, ¿eh? Que decían que estaban que junto con el agua nos formaba el aire, y ahora en cualquier analítica, ¿eh?, de sangre te miden los niveles de CO2 y de oxígeno y de nitrógeno en sangre. Es decir, por supuesto que estamos formados de aire y así los demás, de fuego, etc. El fuego es evidente en nuestro organismo. Incluso es inexplicable desde el punto de vista de la teoría mecanicista. Es decir, desde incluso ahora es completamente inexplicable cómo podemos mantener nuestro cuerpo a 37 grados centígrados o 36, ¿eh?
sin estar ardiendo. Y es que tenemos fuego, y un fuego que dura mientras dura nuestra vida. Y, por supuesto, que del equilibrio de esos cuatro elementos va a depender nuestra salud, como decían los médicos medievales. Otro conocimiento que tenía la medicina medieval, y que además esos conocimientos, aunque luego vino el Renacimiento y empezó, digamos, a degenerar todo ese conocimiento hasta llegar a la Revolución Industrial, sin embargo, se mantuvo todas las doctrinas galénicas, es decir, las doctrinas médicas tradicionales, hasta bien entrado el siglo XIX, hasta que la Revolución Industrial y el dinero acabó de corromper todas las mentes científicas que quedaban intactas. Pero, digo, otro conocimiento importante que tenía la medicina tradicional y que ahora la medicina moderna simplemente desconoce, ignora y por tanto no tiene en cuenta, es lo que ellos llamaban la relación macrocosmos-microcosmos. Es decir, nosotros, para la ciencia medieval y para la ciencia tradicional, somos una... Es decir, el cosmos está formado, digamos, por... Matemáticamente se llama, a ver quién me ayuda, que se me ha olvidado, las muñecas rusas. ¿Sabéis lo que son las muñecas rusas? Fractales. Es decir, el universo está formado por fractales. Es decir, cada ser del universo reproduce todo el esquema universal en sí mismo. Por tanto, nosotros, los humanos, como seres de este universo, somos universos en miniatura. Y que estamos, por supuesto, además, digamos, como universos en miniatura dentro del universo, del macrocosmos. Es decir, nosotros llevamos el mismo ritmo que, digamos, nuestro padre material, que es el cosmos. Es decir, somos criaturas cósmicas y, por tanto, seguimos el ritmo cósmico. Precisamente, de la calidad de la danza cósmica que llevemos, si vamos de acuerdo con el ritmo cósmico, nuestra salud será una salud integral. En la medida en que nos separamos del ritmo cósmico, nos comprometemos, nos arriesgamos en el mundo de la salud. Todo esto, naturalmente, ya podéis imaginar que esto, si lo habláramos en la Facultad de Medicina, diría la policía a callarnos, ¿no? Pero, sin embargo, esto no solamente son teorías, sino que lo podemos perfectamente constatar en nuestra existencia cotidiana. Por ejemplo, si somos cosmos, si somos el cosmos, y en el cosmos vemos, por ejemplo, que se suceden las estaciones rítmicamente, eso va a ocurrir en nosotros, y lo vemos claramente. Es decir, ahora estamos en invierno y estamos, pues, hay unos cambios que son paralelos a los cambios que se producen en el cosmos. Es decir, por ejemplo, nuestra circulación y nuestra actividad metabólica, es decir, en verano está en el exterior, como está en el exterior la savia de los árboles y produce los frutos y las hojas, y además con esa actitud el árbol lo que quiere es exhibirse, quiere participar de la vida colectiva. Luego viene el otoño y el invierno, y el árbol pierde sus hojas, la savia se va hacia adentro, tiene un deseo de interioridad, de vivir hacia adentro, que también participamos de él, los humanos. Y fijaos, muchas veces, a médicos como yo, a veces nos vienen personas, pacientes, que incluso estos cambios
que ya veis que son rítmicos y que son conformes a la danza cósmica, muchas veces son incluso confundidos por la gente moderna y por los médicos modernos que desconocen estas cosas, con, incluso con enfermedades. Puesto que muchas veces hay, por ejemplo, gente de constitución tierra, predominantemente tierra, porque esos cuatro elementos, no lo he dicho antes, pero vamos, aunque existen en todos nosotros, todos tenemos los cuatro elementos. Y, digamos, la resultante total es la resultante de la combinación de los cuatro elementos. Pero en nuestra constitución y en nuestra existencia puede haber predominio de uno de ellos sobre todos los demás. Y eso es lo que a una persona médicamente se le puede decir que es de un temperamento fuego o de un temperamento tierra, pero no quiere decir que sea exclusivamente de eso, sino que predomina esa tendencia vital en esa persona. ¿Queda entendido, no? Entonces, por ejemplo, en los temperamentos y constituciones tierra y acuáticas son ese tipo de personas que aceptan mejor el otoño y el invierno, lo viven mejor, tienen una facilidad más grande para la interiorización, para vivir en el interior, para dejar de exhibirse y llegar hacia el interior. Viven mejor la soledad, la meditación, etc. Que, por ejemplo, los temperamentos fuego y aire, que quizá en el otoño y en el invierno pueden sentirse como de bajón, puesto que son tendencias de tipo yang, de tipo, mientras que las tendencias de la parte fría del año son tendencias de tipo yin, interiores. Todo eso, cuando uno lo sabe y vive estas subidas y bajadas, en realidad, en vez de preocuparse por ello, debe de dejarse llevar por su propia naturaleza, conocerse y, bueno, también corregir si tiene tendencias exageradas que le puedan molestar en su vida. Pero si uno sabe que esto es así, pues cuando está aquí no está preocupado, y cuando está aquí tampoco, pues sabe que va a subir. Sin embargo, esto es absolutamente desconocido por la medicina moderna, incluso por la biología moderna. Este mismo ritmo cósmico, naturalmente, también se produce a lo largo del día. Es decir, es el ritmo circadiano, que verdaderamente hay que tenerle respeto a ese ciclo circadiano, puesto que está en la base de muchas alteraciones del estrés dichoso. Y, es decir, que si no se controlan esos ritmos básicos, acaban provocando pues todo ese tipo de patología nerviosa que luego teorizamos mucho y nos perdemos en la teorización. Pero muchas veces es la pérdida de tu ritmo. Es decir, si vuelve al ritmo, a tu ritmo diurno, a tu ritmo anual, por supuesto, al ritmo de comidas, etcétera, etcétera. Es decir, el ritmo es una de los métodos que se utilizaba en la medicina tradicional como base de la terapia. Bien, todo esto ya. Es verdad también, y lo tengo que decir, puesto que yo soy una persona religiosa, que ahí en la Edad Media ya sabéis que la religión y la moral religiosa dominaba bastante, efectivamente, la conducta social, la conducta de las colectividades y la conducta de los hombres. Porque le daban también muchísima importancia a la moral en la producción de patología. Y quizá desde el siglo XX nos parezca esto rarísimo. Otra vez, quizá incluso alguno puede pensar, es que eso es que nos quieren manipular y tal, porque ya sabéis que la moral ha sido muy criticada como elemento de manipulación. Bien, yo no me meto en política, pero en medicina sí. Y entonces
el tema de la moral, por ejemplo, que entonces se practicaba bastante, aunque en principio no parece importante, digamos que procuraba a la sociedad y al individuo unos niveles de salud que ahora desde luego no se tienen. Y veréis por qué. Yo mismo, cuando empecé con la medicina natural, hace ya muchísimos años, pues en esa época de mi vida, por cierto, yo no era religioso, no tenía mi creencia religiosa, había renunciado a ella como tantos de nosotros, y yo había salido rebotado como tantos de nosotros, y digamos que mi límite era la naturaleza, las leyes naturales. Sin embargo, queriendo ejercer las leyes naturales y la higiene natural, etc., yo me veía a la hora de hacer la consulta, pues que a mis pacientes, algunos de mis pacientes, pues les tenía que hablar de gula. En el sentido de, oye, contrólate, como no te controlas la gula, vas a acabar con una diabetes o con una superobesidad, etcétera, etcétera. Es decir, resulta que yo, que en ese tiempo era, no ateo, pero sí agnóstico, ¿no? Es decir, actuaba como un sacerdote católico diciendo, oye, contrólate la gula, que es la causa de tus enfermedades. Pero a otro paciente, siguiendo las leyes naturales, es decir, sin querer moralizar para nada, pues a algunos pacientes que me venían pues con problemas con mujeres, y es que vas loco, pero dicen, oye, controlate la lujuria, que vas a terminar loquito, ¿eh? O sea, como vayas jugando así, vas a terminar hecho una braga del coco. A otro, yo, incluso ya te digo, desde un punto de vista totalmente natural, por ejemplo, recuerdo un caso de una persona que me vino a una depresión profunda. Era una persona, pues, rica y comercial, su mundo era el dinero, ¿no? Y además, con eso, pues tenía, además de su casa en Gandía, que era en Gandía, pues tenía un super chalet en una playa de allí, de la zona de Oliva, que es una zona residencial, y otro. Y me había venido ya dos veces con una depresión, agredido, se sentía agredido, incluso tenía miedo, porque le habían entrado a robar varias veces en sus varias casas repartidas en varios sitios. Claro, llegamos a la conclusión de que, querido, si, ¿por qué no te quedas con una casa? Si te quedas con una casa, a lo mejor ya no te entran a robar, porque si, claro, si tienes siete casas, y siete casas riquísimas, pues, es decir, si no eres tan avaricioso, a lo mejor no tienes tantos problemas. Es decir, que si vosotros veis y pensáis, eso que se llaman siete pecados capitales son efectivamente siete formas de entender la vida que te pueden traer cantidad de problemas mentales, físicos, etc. Digamos que eso, digamos que el nivel de moralidad de una sociedad también repercute en su nivel de salud, tanto mental como física. Otra característica que había, digamos, en esa medicina preindustrial, que todo eso fue sustituido por la industria, como veréis, era una cosa que además era bastante patrimonio de las mujeres, de nosotros las mujeres, y es que en esa época prácticamente todas las mujeres y las madres de familia conocían al menos pues una cincuentena o una sesentena de plantas medicinales, de remedios caseros que aplicaban a su familia, a sus hijos, sin necesidad de pasar por el centro industrial médico. Es decir, mi abuela mismo, mi madre ya menos, mi hermana ya cero. Es decir, las mujeres tradicionales, claro, por pura necesidad, sabían
cómo utilizar la manzanilla, cómo utilizar la hierbabuena, cómo utilizar la salvia, cómo utilizar las rosas, cómo utilizar un montón de pequeñas plantas y, para solventar sus problemas de sus hijos, sus diarreas, sus anginas, etc. Eso también forma parte de esa medicina tradicional, que por otra parte, al ser una medicina digamos, muy cósmica, muy simple, aunque la practicaban y siempre ha habido médicos, digamos, para solucionar los problemas de más complicados, como estamos diciendo, mucha población era capaz de resolver sus problemas sin necesidad de ir nunca al médico. Todo eso, a medida que se superó la Edad Media. Fijaos además cómo la historia moderna pone nombres a los periodos que vienen después de la Edad Media. Todos los nombres son eufemísticamente positivos. El Renacimiento, ahí renacimos todos. Y en realidad, pues ahí empezamos a perder un poquito la visión esa cosmoantropológica y totalmente integrada que tenían los medievales. Después del Renacimiento, con ese nombre, viene la Ilustración. O sea, todos ilustrados. Y, claro, si estos eran los ilustrados, los demás estaban en las tinieblas, claro, que es lo que nos ha llegado a nosotros. Por cierto, que todos esos ilustrados son los directamente responsables de la revolución industrial, de las vacunas que hemos estado trabajando, etcétera, etcétera. Es decir, que en realidad prácticamente incluso todos los movimientos de última hora están poniendo pegas al método científico, industrial, etcétera, en realidad es un volver hacia atrás. El Tao Te Ching ya dice, por otra parte, que en realidad avanzar es volver hacia atrás. Es un poco lo que afortunadamente ahora empieza a haber después de haber rebasado el tope del materialismo. Ahora empieza a haber médicos que empezamos a plantearnos la parte, por una parte, porque digamos que aquí, en la Edad Media, también se producía de una forma natural y por tradición una unión. De hecho, los médicos de entonces se llamaban físicos, pero el estudio de la física incluía el estudio del mundo corpóreo o material y el estudio del mundo psíquico. Es decir, para los médicos y para los que tenían concepto de salud en la Edad Media, no había diferencia, como luego vino Descartes a decir, no, una cosa es el alma y la otra es el cuerpo, que no tenía nada más unión con el alma, una cosa sigue sus leyes y la otra. No, pues en el mundo medieval, en la ciencia medieval y en la ciencia tradicional, es decir, el médico se encargaba de lo físico y de lo psíquico, es decir, de lo corporal, orgánico, sistémico y de lo emocional y de lo intelectual. Ahora, otra vez, después de haber denunciado a todo esto, ya vemos perfectamente que las últimas tendencias en medicina y en psicología es que no están separados el alma y el cuerpo. Que los dolores del alma se traducen a los dolores del cuerpo y al revés. Es decir, que estamos en el mismo sitio. Sin embargo, aquí, en la revolución industrial, como para llegar ahí, tuvieron que renunciar primero a lo espiritual y luego a lo anímico, porque aquí había entrado el materialismo. Es decir,
Lo único que existe es lo que puedo tocar, de medir, ver si está caliente o si está frío, pero más allá de eso no veo, ¿no? Entonces, de alguna forma, si vosotros os dais cuenta, prácticamente en la medicina actual lo que son medicaciones, por eso, supuestamente para los microbios, vitaminas, oligoelementos, etc., se dan. Pero para curar una ansiedad, para curar una esquizofrenia o para tratarla, para alterar una neurosis, etc., un calmante, si es una patología, digamos, de tipo maníaco, digamos, extrovertido, excitable, le pongo un calmante y le sedo. Si está apachurrado, le pongo un excitante y le estimulo. Pero el conocimiento de la mente ha desaparecido absolutamente de la medicina moderna. Es inabarcable para ella. Solamente le puede frenar o le puede tonificar sin ningún control, por otra parte. Porque los tónicos no sabes hasta dónde puedes llegar y los sedantes tampoco sabes hasta dónde puedes llegar. Y de esa forma, actualmente, aunque se crea que la psicología está muy avanzada, etcétera, etcétera, es decir, tenían muchísimo más conocimiento del alma humana los médicos medievales que los médicos modernos industriales. Bien, de alguna forma, este cambio hizo y dio forma a la medicina actual. El médico tradicional trabajaba y obtenía la información directamente de la naturaleza. Por eso, un médico medieval, un médico incluso renacentista, ya te digo que esta visión se mantuvo hasta bien entrado el siglo XVIII. Es decir, un médico medieval, por esto que se sentía como un ser absolutamente integrado dentro del cosmos, pues conocía el cosmos, tenía que conocer el cosmos. Ayer decíamos que aunque sabían que practicaban un arte, un ars, también sabían que sin esencia, un arte sin ciencia es nada, es nihil. Y entonces estos médicos naturalmente sabían los ciclos lunares, los ciclos solares, las plantas, en qué tiempo del año era el mejor momento para recoger las plantas y sacarle el máximo beneficio, etc. Toda una serie de detalles que forman parte del conjunto del cosmos que la medicina industrial va a ser luego incapaz de tener en cuenta. Porque la medicina industrial dejó la naturaleza y pasó el sitio de aprendizaje del médico a el laboratorio donde él crea una realidad artificial y allí experimenta. Pero con eso, además, deja de conocer a la naturaleza. Por eso ahora parece increíble, quizá, yo no sé si lo sabéis, pero en 6 años de medicina que estudié yo y se estudia todavía ahora, no se estudian las plantas medicinales, pero ni poco ni mucho. Ni siquiera decir que la manzanilla es buena para el dolor de estómago. Es decir, pero ni poco ni mucho. Es decir, porque es que los médicos y la medicina industrial no le interesa para nada el conocimiento del cosmos. No os digo ya el ritmo de la luna en nuestro, para empezar lo niegan, porque como solamente pueden medir la gravedad, de ahí ya no salen más, dicen, bueno, la luna está muy lejos, ¿cómo va a influir? Bueno, es decir, que de alguna forma el gran cambio fue de la realidad de la naturaleza a la artificialidad del laboratorio y de la fábrica. Bueno,
Y todos los problemas que tenemos en la actualidad, todos esos que hemos descrito y que creemos y que hemos descrito y tal, todo eso es debido a esa confusión. Es una realidad absolutamente artificial, contranatural en la mayoría de sus actuaciones. Porque decía Bacon, el laboratorio es el sitio donde se le tortura la naturaleza para que cante. De hecho, si vosotros analizáis, la medicina moderna, en su inmensa mayoría de acciones, son acciones antinaturales. Es decir, van contra la naturaleza. No a favor de ella, que algunas veces se equivoca y pretende. No, van en contra. Por eso nuestros medicaciones son todas antipiréticas, antiálgicas, anticonceptivas, anti... Es decir, no. El ciclo de la mujer no nos gusta como está. Además, no nos gusta que si la penetramos se quede preñada. Es decir, nosotros vamos a ir en contra de la naturaleza. Entonces vamos a crear anovulatorios, antianovulatorios. Es decir, vamos a que el ritmo circadiano, la industria necesita más tiempo. Pues nosotros vamos a dar estimulantes, calmantes que ceden el dolor para que tú trabajes. Es decir, la medicina actual, uno va con gripe a un médico y el médico te dice, pues tómate esto y así pasado mañana vuelves a trabajar. Es decir, que es una medicina absolutamente industrial, lejos de la naturaleza y trabaja contra nuestra propia naturaleza humana. De ahí vienen todos esos inconvenientes que estamos hablando. Para la creación de los falsos mitos de la medicina moderna ha sido un factor que también es moderno. Yo cuando era estudiante, y seguramente a vosotros también os pasó, y estudiábamos la historia de la literatura, cuando se inventó la imprenta en 1500, seguramente sabréis que algunos sectores de la intelectualidad entonces, que era la intelectualidad religiosa, no les gustó mucho la cosa. Y yo de joven me preguntaba, ¿por qué no les gustó la cosa? Si eso, pues eso, esparció el conocimiento y se editaron libros, que antes eran rarezas los libros, etcétera, etcétera. Es decir, eso naturalmente la historia de la humanidad lo tiene como un adelanto, ¿no? Todos los acontecimientos que hemos vivido tienen su parte positiva y su parte negativa. Seguramente aquellos que estaban reticentes a la utilización de la imprenta temían un poco lo que pasó después. Y es que apareció la prensa y para todos los que nos hemos dedicado a ver, digamos, esa imposición de las vacunas y de todo el tema de la medicina moderna, efectivamente vemos que casi todos esos mitos de la medicina moderna son creaciones conscientes de la prensa. Ya vimos ayer, por ejemplo, fijaos falsos mitos así que he captado para... Seguramente todos recordáis que cuando nos hablan de la conquista de América por los españoles y por los ingleses y tal, nos dicen, nos cuentan un falso mito. Nos dicen que llegaron allí los blancos y enseguida los blancos transmitieron enfermedades a los indios que estaban allí,
y se murieron a montones los indios con esas nuevas enfermedades infecciosas que traían los blancos. Eso yo, todos lo hemos oído. Sin embargo, fijaos, otra vez, la lógica es la herramienta que nos sirve. Porque se dice que nosotros les transmitimos el sarampión, la viruela, la sífilis, etc. Pero curiosamente, porque fueron ellos los que murieron, no hay descrita ninguna enfermedad que ellos nos transmitieran a nosotros. ¿Cómo es posible eso? Si funcionara el tema de la infección. Es más, si los blancos llegaban a un sitio donde no estaban habituados ni al clima, venían mareados de 3 meses de viaje, venían medio enfermos, que además ellos mismos describieron que los propios nativos les atendieron y les curaron de los hechos polvos que llevaban allí, ¿cómo es posible que los de fuera, que se tienen que adaptar al nuevo mundo, transmitieran enfermedades a los que ya estaban adaptados y estaban fuertes? Ese es un mito que ya veis que habéis leído en muchas veces y que ha expandido la prensa y que sigue expandiendo, porque yo todavía hace poco vi una película de estas de unos investigadores que se iban al Amazonas y transmitían un virus allí a los nativos del Amazonas y claro, les tenían que vacunar después y tuvieron que inventar la vacuna y vacunarles. Es decir, eso lógicamente es imposible. Aparte de que ya sabemos que no hay nada que infectar a nadie. Es decir, es que incluso si admitiéramos eso, bueno, en todo caso infectarían los indios a los recién llegados, que llegan debilitados, llegan mareados, todavía no se han habituado al clima ni a la temperatura y tal. Es decir, tendría que ser al revés en el caso de que funcionara el tema. Encima ni funciona, es un falso mito. Claro, todo eso, incluso fijaos, por lo que hace la prensa, porque yo incluyo en la prensa, digamos, también al cine, la cantidad de películas que hemos visto donde se nos ha reforzado de una forma subliminal, que eso está en la base de por qué esto que explicamos y es tan lógico, o sea, no cabe más allá de nosotros. Es que la gente ha visto ya muchas veces, por ejemplo, la prensa. Lo pongo en el libro de vacunas y además lo pone el doctor este que ha escrito un libro a favor de las vacunas, que es la película esta que vimos todos. Yo la vi desde pequeñito, de pequeño, y recuerdo que me impresionó y me dejó convencido ya en mi mente infantil la historia esta de el pueblo de Alaska, que en 1924 hubo una epidemia de una supuesta epidemia de difteria y entonces llamaron por radio a donde había suelo diftérico que estaba a 3 o 4 mil kilómetros de distancia y hubo una expedición con perros de estos de la nieve que les llevaron el suero y les curaron a todos. Claro, eso la prensa, la fabricadora de esos falsos mitos, es decir, seas grande o pequeño, ves ese tipo de película y te quedas ya, digamos, marcado de que la difteria, el suero, etc. Y luego, para que te desmarquen esa impresión de tu cuerpo, de tu mente, bueno, pues cuesta, tienes que explicárselo mucho y no se lo cree, etc. Es decir, la prensa es una de las cabezas de la bestia que ha impuesto más todo la realidad científica que vivimos. Por eso los padres de la Iglesia, entre otros, le vieron a Gutenberg decir, bueno, esto que haces no sé qué es lo que va a pasar. Ya vemos un poco la parte negativa de eso. Es cierto que también pues, tiene su parte positiva, ¿no? Pero la información, digamos, exagerada, popularizada, etcétera, tiene esas ventajas que desgraciadamente, por otra parte,
en el siglo XX, porque esa, digamos, ese poder que al principio del siglo XIX eran unos periódicos así muy primitivos que se repartían y tal, y que decían, pues, epidemia de difteria en Berlín y un suero milagroso cura a muchos niños y tal. Bien, pues de eso se ha pasado a la televisión, el cine, el ordenador, etc., ¿no? De tal forma que actualmente prácticamente todo lo que padecemos es virtual. Es decir, en realidad, bien explicado, desaparece lo que tienes. Es decir, yo una de las funciones, digamos, a la hora, sabéis que escribí el libro de este del SIDE, que durante unos años, pues claro, la gente había leído el libro y venía a pedirme consejo como médico, etcétera, etcétera. La labor más dura, más difícil, y desde luego la más importante que pude realizar en eso, es convencer a la gente de que no tenía algo dentro que le iba a matar. Si lograba eso, es que no hacía falta nada más. O sea, no había que darle ni quitarle. O sea, pero eso era la tarea más difícil, la más costosa. Porque incluso aunque te comprendieran la lógica en que le explicaras, etc., tenían toda esa fuerza de la imagen, de la historia y del convencimiento que la prensa les había metido. Es más, ayer os refería un momento de, digamos, en esa lucha continua mía contra la alucinación. El hecho de que durante un tiempo, por ahí por el 94, 95 del siglo pasado, yo llevaba, había logrado tener 5 o 6, a 5 o 6 seropositivos que habían comprendido, ya te digo, con gran esfuerzo, habían por lo menos confiaban, entendían y confiaban que yo tuviera razón. Y nos reuníamos los jueves cada 15 días para como reforzar esa información. Bueno, me preguntas a ti qué te ha pasado, y yo trataba como de volver a normalizar la información, porque sabía que si tenían la información normalizada sobrevivirían. Bueno, un día, como creo que os referí ayer, apareció en la prensa Pedro Erquicia, este gran periodista que dirigía un programa documental periodístico que todavía se emite, que se llama Documentos TV, que además yo veía con asiduidad porque me parecía además un periodista serio y cuando, vamos, me gustaba y le tenía catalogado de serio, ¿no? Además, me quedé para ver el programa porque este periodista engañó al personal y prometió, anunciando su programa la semana anterior, dijo que en ese programa que iba a hacer sobre el SIDA iba a presentar las primeras imágenes reales del virus VIH. Como yo entonces estaba buscando ese virus VIH sin encontrarlo, digo, coño, este me lo va a enseñar la semana que viene. Y aunque me tenía prohibido a mí mismo ver documentales del SIDA, porque cogía unos cableos que me pasaba 3 noches sin dormir, digo, bueno, pues a este que me va a enseñar el virus del SIDA, me voy a quedar, ¿no? Bueno, lo que os tengo que decir resumiendo es que naturalmente que no enseñó ninguna virus real del SIDA, sino un montaje de ordenador parecido a esas publicidades que hacen de detergentes, que va la bolita de detergente allí y destruye la suciedad y tal, ¿no? O sea, un montaje de ese tipo para decir que mostraba imágenes reales. Yo, naturalmente, pasé 3 días sin dormir con el cabreo que había cogido. Pero, sobre todo, es que aquellos 5 o 6 pacientes volvieron a tomar AZT. Y murieron en un plazo
de unos 2 años. Es decir, la gente actualmente muere por información, por mala información. Y es uno de los elementos, claro, que son capitales para mantener la salud. Y bueno, y todo esto es debido, digamos, a ese abandono de la visión natural y cósmica, a esa separación de la naturaleza, al haberse metido en el laboratorio y en la fábrica y proponerse ganar dinero, que son las bases de la medicina moderna. Bien, como veo también que estamos cansados, veo alguna cara así. ¿Queréis hacer alguna pregunta sobre esto? Bueno, yo a veces me hago la pregunta cuando los casos estos de la legionelosis, ¿sí? o lo que pasó con lo del ébola y tal, ¿no? Dices, ¿hasta qué punto sí que puede existir algo? No, no, yo te lo explico. Vale. Cero punto. No existe. Es lo mismo. No existe. Es decir, ya sabéis que en el tema de los virus, yo desde luego no creo en ellos como entidades infecciosas y agresivas. Hay trabajos, como ha referido Jesús esta mañana y otros, es decir, que esos corpúsculos subcelulares, o sea, para nada está demostrado que no sean productos de la célula. Y ya os digo, lo único que puede inclinar a pensar que son agresivos es que tengas algo que vender, porque es que, a ver, ¿por qué me dices que son agresivos? ¿Porque están ahí al lado de la célula? No, no, si al lado de la célula está el espacio intercelular y hay muchas cosas que van y que vienen y que cambio de esta célula a la otra, y etcétera. Es decir, ese tipo de investigaciones al que vende a la industria, que es la que gobierna el conocimiento científico y médico actual, no le interesa. Es más, como hablábamos ayer, todos los estudios sobre microbiota o microbioma no se han hecho en universidades. Son investigadores al margen de la universidad que lo hacen. Porque es que si un catedrático de microbiología encargase a uno de sus ayudantes o él mismo hiciera un trabajo para ver qué es la microbioma este, es decir, lo siguiente que tendría que hacer, si es una persona honrada, es decir, bueno, además dimito de catedrático de microbiología y me voy a dedicar al cultivo de rosas. ¿Me entiendes? Porque esto que hago es una fantasmada. Y eso no, naturalmente no lo van a hacer, ¿eh? Mucho menos el catedrático de farmacología que lleva años diciendo que los antibióticos han quedado para matar los gérmenes. Si se dejo de decir esto, me tengo que ir a casa y eso, y dedicar a la jardinería, y así no hago mal a nadie. Pregunta, ¿por qué tenemos la sensación que los antibióticos funcionan entonces? ¿Qué provocan y por qué hay una aparente mejoría, por lo menos? Fíjate, pues respuesta. Hay dos razones, digamos, biológicas que explica la medicina natural para que se produzca esto. Uno es, si es una enfermedad aguda, es decir, una enfermedad recién cogida, por ejemplo, un resfriado, es una enfermedad aguda, una bronquitis, por ejemplo. Pues, al ser una enfermedad aguda, se están produciendo ahí unas reacciones que el médico tradicional, a el dolor, a la tos, a la mucosidad que uno está produciendo al tener una bronquitis, él lo entiende como una reacción del cuerpo para librarse, en este caso, de un frío, de una agresión de frío o de humedad externa, ¿eh? Sin embargo, el médico moderno lo identifica como algo que tiene que abolir, esa tos y esa fiebre, etc. Y entonces utiliza medicación antisíntoma, ¿eh? Entre ellos el antibiótico, porque el antibiótico efectivamente siempre produce una bajada energética en el cuerpo. Y entonces, si hay fiebre alta, la tiende a bajar, porque es que es un inconveniente para la producción de fiebre, puesto que la producción de fiebre es un mecanismo defensivo que el organismo pone en marcha con mucho gasto de energía para combatir
esa causa externa, climática o tóxica a la que está combatiendo. Y el antibiótico impide esa reacción. Entonces, digamos, puede tener un carácter de disminución de la reacción inflamatoria. Y en algunas enfermedades que no son agudas, sino crónicas, por ejemplo, el doctor Eduardo Alfonso, un médico naturista español que murió hace unos años, pero, vamos, para mí un maestro, él decía que también es un mecanismo conocido por nuestros antiguos médicos, que al inyectar o recetar un antibiótico, al ser un tóxico, aumenta la respuesta defensiva, en el sentido de que excita más, no al sistema inmunitario que hablábamos allí, sino al sistema vital de adaptación, y como que le da un empujón. Porque al ver más tóxico, él tenía un problema de frío y calor, pero le han metido un antibiótico, tiene que reforzar, digamos, el sistema adaptativo y defensivo para defenderse de esa nueva agresión, y ese empujón de más puede incidir en reducir los síntomas de una forma inmediata, aunque no constante. Pero de todas formas nunca es positiva la acción del antibiótico, precisamente por ser una acción química, porque aunque haga ese tipo de reacciones que te he explicado, el antibiótico es una sustancia química que queda dentro, que después de haber hecho esas reacciones, que en realidad son reacciones del organismo ante esa agresión, es decir, merman, atacan, entre otras cosas, las mitocondrias, que hablábamos esta mañana, atacan el metabolismo celular, atacan el DNA, RNA, y eso son consecuencias que vienen después. Digamos, después de esa acción que provoca el antibiótico y que puede parecer benéfica, pero no lo es. ¿Te he respondido? Y la fiebre, que la medicina naturista considera que lo que hace es, con la temperatura, matar los microbios. No, tenemos que matar microbios, entonces, ¿qué hace la fiebre? Claro, es que has dicho bien, porque los naturistas españoles dicen eso. Sí, yo considero que la fiebre hay que dejar pasarla y que es buena. Claro. Pero claro, mi visión era de que, bueno, que servía para matar a los malos. No. Entonces, claro, si no hay malos, ¿para qué sirve la fiebre? Claro, yo te facilito, ¿eh? Claro, yo te respondo. Mira, fíjate, casi todas, si nos vamos a la medicina medieval, ahí, como no había microbios, querida, entonces no podían explicarlo por medio de los microbios. Entonces, ellos decían, por ejemplo, si tú tienes una bronquitis, normalmente las bronquitis, la mayoría de ellas, están provocadas por el frío y la humedad. Entonces, lo que ahora llamamos una neumonía neumocócica, por ejemplo, llamarían los médicos modernos, un médico como yo te dirá, tienes una bronquitis producida porque has cogido frío y humedad. Y tienes fiebre porque tu cuerpo quiere deshacerse, por medio del calor, de la humedad y del frío. ¿Tú cómo te deshaces del frío y de la humedad en tu casa? Con calefacción. Con calefacción. Por eso tu cuerpo produce esa reacción térmica, para librarte del frío y de la humedad. Lo que pasa es que la medicina moderna, para justificar todo esto, cuando uno tiene una bronquitis por frío o humedad, dice, no, tienes una neumonía por neumococo, y te da antibióticos, pero yo te la curaré, es decir, sin tener en cuenta tu neumococo, que si lo tienes me parece muy bien, porque yo también tengo los míos, ¿entiendes? O sea que, no hay ningún problema con que los tengas, es decir, yo te trataré, ayudaré a tu cuerpo en esa función de recobrar el calor y la sequedad que en estos momentos careces. Y para ello, además de darte
Por ejemplo, darte plantas que refuercen tu calor y tu sequedad para compensar ese frío y esa humedad, pues incluso te puedo decir, mira, además ponte una bolsa de agua caliente ahí en el pecho o una almohadilla eléctrica y te acuestas con ella. ¿Por qué? Porque yo te estoy dando lo que tu cuerpo está produciendo a través de la fiebre. ¿Entiendes? ¿Eh? Es decir, es simplemente que para un médico tradicional, claro, él pasa absolutamente como si no existiera el neumococo y tal. Esto es para los médicos modernos. Él te tratará tus cuatro elementos. ¿Por qué has presentado tú esa bronquitis? Porque estás desequilibrada. Vamos a equilibrarte. Si necesitas calor, otras veces te daré frío. ¿Eh? Por ejemplo, en algunas gastroenteritis de verano producidas por exceso de calor, te daré una dieta fría para que tú normalices ese exceso de calor. Incluso te recomendaré hidroterapia para enfriar. Hay muchos dolores artrósicos, artríticos, etcétera, producidos por el calor. La misma gota, la artritis gotosa, es una enfermedad de fuego. Es una enfermedad de fuego y de flema. Y entonces verás, y yo como médico, a muchos de mis gotosos les digo, cuando estés así, mete en agua fría. Meten en agua fría y en media horita, en vez de tomarse un ibuprofeno de estos, ¿no?, meten los dedos en agua fría y se les va el dolor. Si a esas personas tienen todo un proceso de calor excesivo, pues ahí está la hidroterapia, el enfriar los sistemas, etcétera, etcétera. ¿Eh? Por cierto que a veces, antes te he dicho una fiebre producida por el frío. A veces es una fiebre producida por el calor externo que te ha penetrado, una insolación, un golpe de calor, etc. A esas personas, el médico tradicional les cubría con una sábana mojada, les embadurnaba de arcilla fresca, y yo también lo hago, naturalmente. Es decir, que los bichos son nuestros hermanos, no son nuestros enemigos. No tenemos que tenerle siquiera en cuenta en el sentido de que es que no nos producen nada. Todo es un problema de equilibrio cósmico. Solo que esta forma de ver la medicina es de la época oscura, como dice la prensa moderna y la intelectualidad moderna. ¿Una pregunta más? ¿Y los moncos qué son? Los mocos estamos expulsando, porque ahí está claro que expulsamos algo. Humedad. No son humedad excesiva. Humedad. ¿Eh? Los mocos, las flemas, es exceso de humedad. Y la humedad es una combinación de agua y tierra. ¿Eh? La humedad es una combinación, un desequilibrio de los elementos agua y tierra. Los mocos son humedad. De ahí que los mocos normalmente acompañen a los constipados de tipo frío-húmedo, ¿eh? Y uno está continuamente, pues eso, goteando como si estuviera húmedo. ¿Eh? La zona de estómago, la zona del plexo solar, es una zona verdaderamente muy, muy, como todos vosotros sabéis seguramente, muy psicosomática. Es decir, el estrés cotidiano, no te digo los grandes disgustos y estas cosas, que desde luego, pero el estrés cotidiano, las prisas, actúan mucho sobre el plexo solar, ¿eh? Pues aumentando y desequilibrando un poco la acidez y la alcalinidad del estómago, etc. Y más que el espirobacter, normalmente son problemas de estrés cotidiano, además, ¿eh? No grandes estreses. Yo a ti, por ejemplo, si me vinieras, pues eso, hablaríamos un poco de cómo te va la vida. Últimamente, ¿cómo te va? ¿Tienes una hija que te causa problemas? ¿Un hijo que está estudiando? Y no. Es decir, normalmente es eso en la mayoría, digamos, de los trastornos digestivos. Y sobre todo el estómago. Y o a lo mejor no duermes bien, o por ejemplo, el estómago se resiente mucho. Hay mucha gente, pero muchísima gente que se resiente de estómago, ¿eh? Yo como médico, a muchas veces me vienen por
¿qué te digo? Una ciática o una cefalea, etc. Y casi el 70% tocas el estómago y lo tienen así. Y, o sea, que es una zona muy psicosomática. ¿Y cómo relajas un estómago? Con filosofía de vida. Con filosofía de vida. Es decir, es importante saber valorar la vida. Es decir, darle prioridad a aquellas cosas que la tienen. Si lo haces así, la verdad es que incluso un estomacal como yo lo nota. Es decir, que en las épocas en que logro llevar un cierto orden en mi vida y tal, pues no me nota el estómago. En épocas que no, pues me lo nota. Hombre, la medicina preventiva es la madre de la salud, de alguna forma, como puedes decir. Yo en eso, pues, más que poner algún método, así estándar o conocido, se me ocurre ahora que me lo pides, pero casi como improvisando, porque creo que es interesante y os gustará al mismo tiempo que os nutrirá intelectualmente. Mira, el doctor Eduardo Alfonso, mi viejo amigo español y naturista, no naturista de estos que creen en los microbios. Este hombre, por ejemplo, recomendaba cómo alimentar a las tres partes que componen nuestra realidad humana. Aquí, por cierto, no lo hemos dicho antes, aquí los médicos y los científicos de esa época creían que nosotros, los humanos, estamos compuestos por tres naturalezas básicas. La primera de todas, la que da además nacimiento a todas las demás, es nuestro espíritu, la parte espiritual, nuestro espíritu. La segunda naturaleza que tenemos es la naturaleza psíquica, anímica, donde están situadas nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra memoria y nuestra imaginación. Todo ello son cualidades inmateriales, como sabéis, pero que existen y que vivimos cotidianamente, ¿no? Y luego, la tercera naturaleza era la naturaleza corpórea, nuestro cuerpo físico y grosero, ¿no? Bien, pues este viejo maestro de la medicina, el profesor Eduardo Alfonso, proponía un desayuno para nutrir las tres naturalezas de las que estamos compuestos. Yo decía, y de esa forma actuar de buena mañana, digamos, con una buena nutrición en esa aventura o en ese propósito de prevención, ¿no? Él decía que para hacer un buen desayuno y completo había que atender a esos tres niveles que componen nuestra naturaleza, ¿eh? Y decía que era importante a la mañana, para nutrir el espíritu, la meditación o la oración por la mañana. La meditación y la oración tenía que ir acompañada de alimentarse de luz. Hay incluso técnicas de mirar al sol del amanecer. Y desde luego yo os digo que yo las he comprobado y funcionan perfectamente, de mirar al sol que está amaneciendo y nutrirse de su luz. Si entráis en internet veréis que hay varios métodos de captación de la luz solar como nutrición energética, ¿eh? Con eso, con la oración, la meditación y la luz, alimentamos el cuerpo espiritual, el espíritu. El doctor Eduardo Alfonso decía que luego, por medio de la respiración y de ejercicio energético, como puede ser simplemente la propia respiración, que es todo un ejercicio, y los buenos sentimientos, los budistas, por ejemplo, tienen en sus oraciones de la mañana
Los cristianos que van a misa por la mañana también lo hacemos. Tienen una oración en la cual se dirigen a todas las criaturas del planeta y le expresan su amor. Es decir, el tener sentimientos de amor al mundo, a los hombres, a los animales, a Dios, etc. Es decir, alimenta nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo físico. Si además eso se acompaña de pensamientos positivos y de pensamientos correctos, estamos alimentando ese cuerpo psíquico, que incluye la emocionalidad, la imaginación, el pensamiento. Y finalmente, para alimentar el cuerpo físico, hace falta un buen desayuno de zumo de naranja, de leche, de miel, etc. Digamos que el nutrirnos de una forma integral es un buen método de prevención y de conexión desde buena mañana con lo que nos rodea, con una unión amorosa con lo que nos rodea, consciente con lo que nos rodea, y eso de por sí os puedo asegurar que actúa preventivamente en todos los sentidos. Para empezar, ya os recomiendo a todos, no hacéis un análisis en vuestra puta vida, es decir, para empezar, como poco, No ir nunca a buscar el jaleo, porque, claro, yo como médico naturalmente recibo a mucha gente, incluso gente que le han diagnosticado el SIDA por el análisis de la empresa. Estaba estupendo, era feliz, no tenía ninguna preocupación, pero en la empresa me han dicho que tengo el colesterol alto y desde entonces estoy acojonado. Digo, pues tú me ves. Es decir, que como método nunca hacerse un análisis. Como otro método, quiero deciros que cualquier alteración que tengáis, la notaréis. Uno tiene que mirarse a sí mismo y observarse si duerme bien, si no. Es decir, tampoco obsesionarse, pero normalmente el cuerpo y el alma te avisa de su estado. No necesita ningún análisis. Por supuesto, ayer me hablaba Ana Mari de las mamografías. Ni se os ocurra. Es decir, eso sí, vosotros las nenas, cuando os duchéis por la mañana, pues al mismo tiempo que os laváis, os tocáis, os exploráis, y bueno, si hay algo, lo contáis al médico, que no necesariamente una tumoración en la mama es un cáncer, ni muchísimo menos. Y si lo es, por cierto, también tiene solución dentro de la medicina de toda la vida. Y de toda la vida, quiero decir, la me llevaba hacia atrás. Sí. Has dado a entender que tu práctica médica te ha llevado a convertirte en una persona religiosa. Sí. ¿Te importaría ampliar eso, si bueno, quieres? Pues vamos a ello. Como os he dicho, yo, como a lo mejor muchos de vosotros, pues un poco como que salí rebotado de la propia educación, aquella católica que nos dieron de pequeños y tal, y pasé una época de mi vida en que, digamos, la idea de Dios se alejó de mí, ¿no? O me alejé yo de ella. Pero mantuve de alguna forma la curiosidad por el hombre. Digamos que en esa época, que yo era un joven médico, un joven estudiante, era agnóstico, como te digo, pero me interesaba cómo éramos, quiénes éramos, por lo menos a nivel biológico, psicológico, etc., ¿no? Digamos que la práctica médica me ha ido verdaderamente haciendo conocer al hombre, en la medida en que lo he logrado conocer. Primero, como os he explicado ahí, al ir conociendo el propio cuerpo humano y el funcionamiento de él, me encontré de una forma casi inmediata con que efectivamente, como conocían los antiguos, ese hombre funcionaba exactamente igual que el cosmos. Entonces, digamos, bajo
esa perspectiva que trascendía al propio cuerpo humano, que vi la correspondencia que había con el ritmo del cosmos, digamos, ya logré ver que eso que yo quería saber del hombre era más grande que incluso que el propio hombre. Digamos que eso me llevó a la mano de que si el hombre era igual al cosmos, o era una reproducción del cosmos, y el cosmos y el hombre tenía esa complejidad casi infinita, la verdad es que entonces apareció en mi vida un autor de la tradición, que seguramente conocéis, que se llama René Guénon, ¿no? Y que este buen hombre, al que yo le tengo casi como santo, ¿no? Me llegó a explicar el tercer paso. Es decir, yo por mi propia experiencia médica y humana había llegado a unir de las tres naturalezas que tenemos dos de ellas. Digamos, la humana y la cósmica. Y el conocimiento de la tradición que este maestro me introdujo me llevó a ver, y para mí, desde luego, yo afortunadamente ya no tengo duda de que en el centro de todo está Dios. Que Dios es el origen y claro, yo entiendo a Dios como la inteligencia absoluta, la belleza absoluta, la perfección absoluta. Solamente desde la perfección absoluta se puede lograr crear un cosmos perfecto. Es decir, que el cosmos, una vez que llegué a ver que el hombre formaba parte del cosmos, vi que lo que viene detrás del cosmos, el origen de ese cosmos perfecto, es alguien que no es el cosmos, que es más que el cosmos y que puede concebir al cosmos. Y me llevó a la idea que habían tenido mis padres y que habían tenido todos mis antepasados, de que el origen de todo es Dios. Y Dios es eso. Tampoco es una persona en el sentido de que no es un ser humano, ni un planeta, ni un cosmos, sino que es la perfección absoluta, el origen de todo. Y digamos, hice un camino inverso para volver a él. Empecé desde la materia, es decir, yo entonces de alguna forma había aceptado esa ciencia que me habían implantado en la universidad, es decir, bueno, pues aquí lo que veo es lo que puedo tocar y medir y tal. Cuando veo eso, veo que detrás hay un componente que no es tan medible ni tocable, que es el mundo psíquico, pero que también está ahí. Que eso, además, es reflejo del macrocosmos. Y el tercer paso, como te digo, fue llegar a que eso tiene una inteligencia, eso no puede ser por azar, que es un poco lo que la modernidad, porque es demasiado perfecto. Es decir, es como decía un amigo mío, digamos que si pensáramos que el cosmos es azar, es como tirar miles de letras al aire y que cuando caen han escrito el Quijote. Con puntos y comas y señales de admiración y todo, todo en orden. Es decir, tiras así. O sea, es, para mí ahora es inconcebible, digamos, todo ese azar, toda esa casualidad, todo. No. Eso, si hay una inteligencia que lo diseñe, yo me lo creo. Si no, me resulta totalmente imposible, digamos, la visión absolutamente mecanicista y azarosa de la existencia. Y con eso te explico un poquito. Sí. Muy bien, querido, pues ha sido un placer estar con vosotros y quizás nos veamos pronto.